Hola, buenas tardes. Soy Fernando Osuna, arquitecto colegiado aquí en Córdoba. Desarrollo casi toda mi labor en Córdoba, pero en realidad vivo en Granada desde hace bastantes años por mi vínculo con la universidad y la escuela de arquitectura. Aunque en los últimos años ha sido complicado mantenerme en ese mundo, así que simultaneo un poco entre la investigación y la práctica profesional. En cualquier caso, mi tema más preciado es Córdoba y el Guadalquivir, y es un tema al que llevo dedicando pues prácticamente desde 2006 de manera bastante intensa, y aunque la mayor parte de la investigación se ha centrado siempre en la relación más íntima entre la ciudad y el río, el entorno urbano, y me he ido aproximando desde diferentes ángulos y escalas, la beca del Colegio de Arquitectos me sirvió para seguir desarrollando uno de los capítulos de la tesis doctoral acerca de la escala metropolitana, la ciudad-región y de qué manera el cauce del río Guadalquivir y su entorno geográfico puede servir de aglutinador de este paisaje y de este entorno a la hora de configurar un territorio de futuro. Uno de los elementos que veía inicialmente en esa investigación que ya venía desarrollando en la escala urbana era el momento en el que el trazado del puente romano principalmente ancla de manera casi definitiva hasta nuestros días la ciudad al río, o al menos a un fragmento del río Guadalquivir, y a partir de ahí se establece un vínculo muy íntimo que ha ido evolucionando, pero ha sido un lugar casi permanente. Entonces, en ese sentido, hablamos de anclaje, ¿no? De un arraigo, de una conexión que una vez se produce se debe mantener y reconfigurar en esas condiciones. Por otro lado, los elementos de permanencia y flujo, al igual que hablamos de anclaje, de unos elementos invariantes, el hecho en sí de que uno de estos componentes sea un río, un elemento natural y muy dinámico, pues hace que continuamente haya que estar planteándose los distintos estados que tanto la ciudad como ese río van a tener. A ese diálogo entre la ciudad y el río, a esa íntima relación, a mí me gusta denominarlo coexistencia, como un estado casi vibrante, en un equilibrio límite, pero interesante, en el que continuamente la ciudad se plantea cómo relacionarse con ese río, ¿no? Un exceso de precaución puede llevarnos a un tipo de intervenciones estáticas o agresivas que hagan perder la dinámica al río, y un abandono total del río y sus cuidados, del río al paso por la ciudad, pues no, nos puede también llevar a problemas de funcionales con la hidráulica bastante graves. Me gusta este cuadro de Fernando Zóbel, Orilla del Guadalquivir, porque representa muy bien esa relación tectónica entre el río, el agua y en todas sus dimensiones, ¿no? como un ente que no tiene unos límites claros, y la ciudad, que es algo más preciso, ¿no? y reflexionado. Luego hay un tema también de imagen, ¿no? la presencia de la ciudad, cómo se presenta ante el río y en su entorno, la ciudad de los límites, la relación del borde de la ciudad, esa relación histórica entre el límite de la ciudad amurallada y su paisaje, su territorio y las actividades que allí se desarrollaban. También me interesa mucho, concentrados en el cauce o en la cinta fluvial, la relación permanente entre la arquitectura, la tecnología y la naturaleza. Mando estas pildoritas porque son elementos que obviamente se reconfiguran y se redensifican y se expresan de diferente manera según estemos en un entorno muy urbano o en un entorno metropolitano o rural o rurbano, porque aquí ahora veremos la singularidad del área metropolitana. Otro de los descubrimientos fue lo que denominábamos calle-río, que eran algunas de las arterias o de los ejes de la ciudad que tenían que ver con las lógicas del río, ya no solo
ya no solo con las escorrentías, que algunas sí, sino también con toda la geografía del Valle del Guadalquivir, la estratificación, la organización de cotas entre el cauce, el valle y la inflexión topográfica de Sierra Morena. Entonces, como había muchas calles que además tenían la mayoría un arraigo histórico, urbano y territorial, y había unas, por ejemplo, que discurrían perpendicular al río, la mayoría tenían que ver con escorrentías y antiguos arroyos, que eran son calles en Córdoba que tienen mucha fricción, tienen mucha esquina, tienen recovecos, tienen mucha relación social y también arraigo de las pequeñas actividades por líneas generales. Luego había otras horizontales que van más bien paralelas al cauce del río. Esto está girado, sabemos que el río no tiene esta dirección horizontal, yo he forzado la horizontal. Y esas calles, sin embargo, tienen una componente más regional, de ciudad-región. Relaciona los asentamientos próximos a Córdoba con Córdoba y con el campo y las actividades agrarias. Y normalmente relaciona equipamientos de mayor tamaño, no son actividades tan micro, están las grandes avenidas, los grandes ejes, carreteras, comarcales, etc. Y luego algunas diagonales que en Córdoba tienen un significado muy histórico y algunas con componentes aún por descubrir, como la relación entre Medina Zara, Medina Alzaira, los ejes romanos de la Fundación Romana Republicana y algunas de las infraestructuras más importantes, como el circo, el anfiteatro y el foro romano, ¿no? Por otro lado, siempre, como estáis viendo, están apareciendo algunas cartografías dibujadas de muy diversa manera con técnicas diferentes. Pero al mismo tiempo que miramos una ciudad y queremos aprender de ella, tenemos que mirar otras y compararlas, contrastarlas. Al mismo tiempo que yo quise mirar en Córdoba, estuve también mirando otras ciudades que tenían algunas condiciones similares a las de Córdoba en cuanto a ser ciudades de interior, pero con cierta relación con los mares y con los océanos, como tiene Córdoba a través del Guadalquivir, que aún siendo una ciudad interior tiene ese vínculo, ¿no? A través del gran estuario del Guadalquivir, y con condiciones diferentes. A partir de ahí aprendí que había muchos tipos y muchas maneras de anclarse a la ciudad, igual que le pasó a Córdoba con el puente romano. Otras ciudades tenían otros orígenes, otros anclajes y luego otra evolución. En esas evoluciones había cuestiones en común, como el momento de la aparición de los ferrocarriles y las vías ferroviarias, cómo las actividades pasaban de estar pegadas a los ríos a estar pegadas a los ejes ferroviarios, etcétera, etcétera. Y luego ya las expansiones, el urban sprawl y toda la ciudad dispersa, el cómo se expresaba en función de cómo se organizara la relación entre la ciudad y el río. Eso me llevó a ver unos elementos topológicos que veía en cuanto a la ubicación en relación al cauce del río, los tipos de topografía en las que se asentaban las ciudades fluviales, si sobre el lecho del cauce, si sobre algún elemento promontorio, al resguardo de la topografía, etcétera, etcétera. El crecimiento urbano igualmente muchas veces se producía a uno o a otro lado del río con respecto al casco histórico y lo que hemos dicho también y lo que he nombrado anteriormente en cuanto al tema ferroviario. Muchas veces la línea ferroviaria va o paralela al río, perpendicular al río, pegada a este. El río está en la zona norte-sur y la ciudad se extiende hacia el río y se queda encorsetada entre el río y las vías férreas, como pudo pasar en Córdoba y en otras muchas. Es decir, toda esta serie de cuestiones. Enseguida se empezaron a esquematizar y a ver las áreas industriales igualmente, ¿no? Algunas están paralelas al río, otras están al otro lado del cauce, otras rodean la ciudad, los cinturones industriales que también muchas ciudades europeas tienen. Y luego el tema de la trama viaria en relación a la dirección del río, como veíamos antes en esas calles río que hemos analizado, si bueno, la predominancia era resbalarse hacia el río o por lo contrario seguir su traza. O si imponían algunas, como imponen su trama, una trama teórica o reticular o de proyecto de ensanche. Sobre la geografía y la topología fluvial. Al mismo tiempo, los grandes espacios libres en donde están con respecto al río. Todo este aprendizaje de dentro, de fuera, de conocer la historia de la ciudad, de ver otras ciudades, me llevó
a hacer una primera propuesta que luego se ha ido desarrollando también con algunos trabajos que se han hecho para gerencia de urbanismo, que no voy a traer porque bueno, están ahí cociéndose y horneándose aún un poco, pero de alguna manera en mi investigación en la cosa con respecto a Córdoba quedó aquí, ¿no? En una serie de acciones macro a hacer y de sintetizar en qué lugares pensaba yo que había que reforzar la ciudad para mantener ese equilibrio al que yo llamaba coexistencia, ¿no? Esa tensión que quería que siguiera siendo muy tensa y muy límite entre la ciudad y el río. Y llegamos un poco a esta conclusión, pero enseguida me planteé, el río llega a Córdoba y el río sale de Córdoba y continúa, y ahí tenemos un escenario. Y Córdoba se relaciona con los asentamientos que tiene fuera de la ciudad compacta. No sé si le has dado. Entonces me planteé este tema de extender la ciudad a través del Guadalquivir. Aquí aparece la representación un poco así entreinventada y basada en los descubrimientos arqueológicos de la Córdoba romana y la Córdoba islámica del califato, del poscalifato, ¿no? Toda esa red de caminos que veíamos y de líneas, muchas tenían ya un arraigo ahí en esas relaciones de la ciudad islámica. Entre la ciudad, los arrabales y el campo, ¿no? Y todas las actividades, cómo fundaban no solo la ciudad, sino todas esas relaciones. Y entonces me surgió un poco esa extensión, ¿no? Porque la Córdoba islámica fue también muy romana, ¿no? Y utilizó mucho el asentamiento romano y sus grandes lógicas para abastecerse, pero a partir de ahí configuró un paisaje y una región y en los manejos del agua y la producción muy, muy islámica. A partir de ahí, pues me planteé la necesidad de estudiar esos asentamientos fuera de la ciudad compacta y cuáles serían sus lógicas, y decidí estudiar un escenario totalmente nuevo donde el eje del Guadalquivir lo poníamos en horizontal, en la parte intermedia, y estudiamos todo lo que se agregaba o se podría agregar. En principio, en una simple representación del viario más importante y de lo construido, así como las láminas de agua y los cauces fluviales, pues tenemos una estructura muy, muy centralizada en torno a Córdoba, y nos damos cuenta también de que aparecen una serie de estructuras fuera de la ciudad compacta que acaban teniendo casi la misma superficie que la ciudad, aunque en población son porcentualmente prácticamente despreciables la cantidad de personas que la habitan con la superficie que ocupan. Este rectángulo tiene aproximadamente unos 100 kilómetros por 20, porque bueno, se ha ido reconfigurando las diferentes versiones de la investigación que se ha ido haciendo. Y a partir de ahí decidí, y con eso ya empiezo a enganchar con algunas cosas de las que ha comentado José Carlos, que por lo menos en mi caso se quedaron abiertas en la tesis o en el DEA, en la tesis, y tras la beca creo que siguen abiertas y hay muchas preguntas. Empecé a ver todas esas componentes que podía sacar. En estas cartografías que voy a presentar aparecen muchísimas cosas. Así que decidí organizarlas según cuestiones o capítulos que para mí eran muy importantes. Como el territorio de la Bética y del Guadalquivir y en torno a Córdoba. Es un asentamiento o es un territorio histórico, tiene ya una memoria y una huella muy clara. Así que decidí representar esos elementos más arraigados en la historia o más iniciáticos, por su vínculo con el río o con los caminos históricos. Así que representé las pecuarias, todos los asentamientos de todas las épocas, tanto clásica como medieval, y sus posiciones, para ver un poco esos puntos fundacionales de este territorio de este territorio en el que Córdoba queda en una posición central. Y entre Sierra Morena y la Campiña. Por otro lado, el tema del agua, ¿no? El agua está por todos lados, pero en realidad se presenta con muchísimas naturalezas, ¿no? Hay un agua natural, hay un agua funcional, el agua de regadío, el agua de boca, los canales, los pantanos, etcétera. ¿Qué influencia? ¿Y qué tal? Pues decidí que una de esas cartografías fuera el espacio del agua, los espacios que están muy vinculados al manejo del agua, o a la infraestructura, o a su,
o a su depuración o a su captación, etcétera, etcétera. Y entonces sale con respecto a la cartografía anterior, pues obviamente un tipo de mancha y representaciones muy, muy diferente. Al mismo tiempo también se representan en tonos rosados las inundaciones en los distintos periodos de retorno del Guadalquivir, porque luego sirven también para ver la interacción o la conexión con algunos de esos asentamientos que ya no son tan históricos y que tienen que han surgido de manera contemporánea. Otra de las cartografías, la tercera, era la agrociudad. De alguna manera reconstruyo mediante, utilizando los mapas de usos del suelo y adaptados, intento representar los núcleos fundacionales, o bueno, los núcleos no fundacionales, no me voy en este caso a la Córdoba romana, pero sí los núcleos compactos de las ciudades. Elimino todo el sprawl y crecimientos más posmodernos de baja densidad y represento los usos del suelo, tanto los agrícolas como los forestales, para representar o volver a esa imagen que veíamos antes de Guesdón, ¿no? De la ciudad amurallada o con unos límites muy claros en relación al campo, y poner en evidencia también que la Córdoba metropolitana o el territorio en torno a Córdoba sigue manteniendo una imagen que tiene mucho que ver, o unas relaciones urbanas que tienen mucho que ver con la relación con el campo y con las actividades en el campo. Son reivindicaciones, cada una de estas cartografías, de diferentes Córdobas que coexisten y que tienen algo que decir. O el tema de la propiedad, que es algo muy andaluz, y sobre todo el Valle del Guadalquivir. La propiedad, su tamaño y su forma, es algo muy importante en Córdoba. No es un tema solo catastral, de una ficha catastral, sino que influye muchísimo en la manera en que luego el territorio se ha manejado, se ha activado o se ha desactivado o se ha convertido en asentamiento. En ese sentido vemos que las parcelaciones, como pasa en todo el Valle del Guadalquivir, son de grandes dimensiones, son bastante grandes, aunque en las proximidades de las ciudades y muchas veces en los espacios residuales que dejan los cruces de distintos tipos de infraestructuras, como por ejemplo una nacional con una vía de tren, en esos espacios residuales se ha tendido a fragmentar el terreno y han aparecido muchas parcelaciones ilegales. Todo esto lo fui empezando a comprender precisamente cuando empecé a montar estas cartografías, que no son cartografías de datos, de búsqueda de cuestiones concretas, porque aún yo en ese momento lo tenía todo por descubrir, pero sí que pretendían evidenciar cuestiones complejas interrelacionadas. De cada una de estas cartografías se podrían sacar a partir de aquí cartografías muy concretas que fueran representando con datos precisos cada una de estas cuestiones que empiezan a emerger. Por último, como quinta cartografía y un poco cartografía de reflexión, era el tema de ver de qué manera todo este conjunto de cuestiones que han ido pasando, el campo parece que ha ido cogiendo un segundo plano en algunas de estas zonas más próximas a las ciudades y en estas zonas de dispersión, de qué manera se podrían a lo mejor agregar o de qué manera podría haber algún tipo de compromiso por parte de ellos, que a lo mejor no se limitara tan solo a urbanizar las calles de Albero y poner unas tuberías, sino que tuviera también que ver, o que fuera un compromiso entre administraciones y los habitantes más completo, y de qué manera estos conjuntos de asentamientos agregados pueden generar espacios de calidad que también puedan ser útiles para los vecinos de la ciudad compacta, que al fin y al cabo son muchos más en número. Pues probablemente yo ahí descubrí que había unas relaciones muy bonitas con esta idea de calle-río que hablaba antes, con esa relación tan concreta y tan poco distante que hay entre la sierra, un lugar alto y con vistas y con topografía, y el cauce del río, y enseguida la campiña y los meandros encajonados del Guadalquivir, y descubrí que a través de los arroyos y las pequeñas escorrentías, sobre todo, que van desde Sierra Morena y desembocan en el cauce, muchas veces están coartados, semicanalizados, las parcelaciones ilegales casi llegan sus muros a los límites del cauce, incluso están en zonas inundables,
cómo todo eso en positivo podía empezar a configurar como una especie de barrio en esta ciudad-región, que se arraigara, que se engancharan a la infraestructura, al metrotren, a todo este tipo de equipamiento, de la no ciudad, al decatlón, a todo este tipo de lugares, empezar a configurar lugares que tuvieran su identidad propia. Son como conjunto de elementos disgregados que podían empezar a tener condiciones, convertirse en distritos. Esta quinta cartografía pretendía de alguna manera armar esos lugares y a partir de ahí enfatizar cómo todas esas manchas en rosa son estos lugares, hacer una selección de los que tenían más vínculo con el cauce del Guadalquivir, siempre como lugar natural, casi como una macro reserva, macro parque regional del entorno de Córdoba, y seleccionar esos lugares en los que creo y pienso que habría que realizar una atención proyectual y de paisaje, y de arquitectos, y de ingenieros, y de abogados, y de vecinos y vecinas, para dotar de significado y de densidad y de argumento estos lugares, ¿no? Y que dejaran de ser unos lugares que lo que se trata solo es de que sean legales o no, y de que paguen una factura o no, y de que tengan unas infraestructuras básicas o no, generales, ¿no? Amparadas por una ley o no, que se va renovando cada X tiempo, que todo eso debe estar, pero lo que reivindico aquí es lo que creo que debe venir en paralelo o a partir de ahora. En ese sentido, bueno, algunos de estos asentamientos que obviamente están aún por descubrir, por trabajar y por implicarse muchísimas personas, que creo que deberíamos implicarnos. Y a partir de aquí yo me planteaba, bueno, la diferencia entre el escenario urbano de Córdoba y el río y el escenario metropolitano, ¿no? Hay cantidad de diferencias, podríamos hablar de muchas, ¿no? La compacidad, la característica del viario entre una y otra, los recorridos peatonales, las actividades, los márgenes, la precisión de los contactos entre unas realidades y otras que hay en la ciudad, en el entorno urbano y en el metropolitano o en el rural urbano. Me llevaba a acordarme, ¿no?, de algunos de los flashes que hemos estado haciendo estos años para intentar aquí presentar ideas para la ciudad de Córdoba. Pensamos a veces que está todo hecho en Córdoba y hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo en torno al río y la ciudad y en otros muchos sitios, por supuesto. Pero ¿qué pasa entonces si se pueden hacer algunas de estas cosas en la ciudad con respecto al río? ¿Cómo tendríamos que trabajar en la otra escala? Para ello, de nuevo, hay que volver a mirar fuera. También es importante ver qué están haciendo. En España hay algunas propuestas, pero son muy pocas las que abarcan desde diferentes escalas, desde la territorial hasta lo urbano y lo concreto, estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, traía aquí cinco flashes o cuatro flashes muy concretos. En el concurso que hubo para Le Grand Paris, el Gran París era la idea de extender París, o la idea de París y de ocupación y de vivir y de la calidad de vida, etcétera, etcétera, a lo largo del Sena, ¿no? O con el Sena como argumento, ir agregando todos los elementos naturales, todo lo que existiera hasta la desembocadura. Y se hizo un macro concurso y se presentaron equipos muy potentes. Aquí traía un poco una de las propuestas, que era conectar todos los elementos, ¿no? Y hicieron una cartografía casi de metro, ¿no? Como si fueran todos estos elementos, tanto los elementos naturales, reservas, parques, etcétera, pues eran esas zonas verdes, las paradas, los cruces de carreteras, intercambiadores y esos lugares concretos en los que se podía cargar con toda la energía. O, por ejemplo, el Run for the River de Holanda es casi un proyecto a nivel nacional, que sería como a nivel andaluz aquí, o casi de esta escala de la que estamos hablando para este entorno de los 100 kilómetros en torno a Córdoba y al Guadalquivir, y que por lo que lo traigo es por la capacidad que tiene de trabajar a nivel macro de toda la cuenca fluvial, mirar soluciones técnicas concretas y teóricas generalistas en principio, con las que se pueden trabajar para mejorar la capacidad de drenaje y el funcionamiento ante inundaciones y crecidas de principalmente del río Mosa, pero de todos los ríos de Holanda,
y luego cómo se pueden combinar unas con otras en cada tipo de sección de cauce, y cómo luego, por ejemplo, los ayuntamientos concretan las propuestas macro que se hacen a nivel nacional o a nivel regional con proyectos concretos de arquitectura que combinan esos elementos teóricos o de ese catálogo de herramientas con las que se pueden mejorar la coexistencia ciudad-río a nivel, por ejemplo, hidráulico o tecnológico, con la arquitectura, los usos, el bienestar, los parques. Me gustaba mucho porque en el mismo proyecto se están trabajando las cuestiones y con el presupuesto que tiene Confederación Hidrográfica de allí, pues se acaban pagando estos parques en vez de hacer generalidades de mover unos árboles, quitar, podar, pues se hacen en base a un proyecto que ya va preparando el ayuntamiento de cada lugar compatible con estas estrategias. O en Los Ángeles, por ejemplo, pues cómo convertir el canal en el que el canal del río Los Ángeles, que es un puro canal, este que es uno de estos que vemos en tantas películas, y renaturalizándolo y además imbricándolo con toda la red de parques, paisajes industriales, postindustriales de toda el área metropolitana de Los Ángeles, ¿no? Y convertir algo negativo en algo positivo progresivamente. O la transformación del Garona y del área metropolitana de Burdeos, ¿no? Ideas macro con ideas concretas, temas de ejes, configurar, reciclar la ciudad que ya hay, conectar elementos interesantes de la ciudad, trabajar del interior al borde del río, cruzar el río, rodear la ciudad, trabajar en el borde fluvial, conectar lo natural, lo fluvial con los elementos o con las dinámicas urbanas, etcétera, etcétera. Todo esto, todos estos dibujos, estas cartografías posibles, van ayudando a comprender o a mezclar los datos con la idea y con el conocimiento. Y por supuesto, luego la tecnología y todos los avances que hay en los manejos del agua y que hay que ir introduciendo en estos asentamientos y sobre todo en esta área metropolitana que utiliza mucha superficie, muchos recursos para pocas personas. Pues creo que es un buen laboratorio de ensayo para empezar a implementar estos nuevos manejos, el hacer compatible el uso y el consumo del agua con los parques, con los arroyos, con la descontaminación y con todas estas cuestiones. Así que acaba, para la siguiente fase de esta investigación, acabo trayendo este cuadro de Rob González, que tiene varios cuadros sobre el tema de ríos, las personas y la sociedad, en el que nada, una persona, seguramente un técnico o un intelectual, está pensando, no se despega del plano mientras le está pasando la realidad por delante, ¿no? Y sus dinámicas con tal. Entonces, yo creo que aquí hay una mezcla en este territorio extendido de la Córdoba del Guadalquivir, en el que tenemos que estar mirando el plano, representando y al mismo tiempo buscando ya unas dinámicas que seguro que están ahí y en las que nos podemos basar para las propuestas de futuro. Y finalmente me despido con este cuadro sin título, del que no hay que decir mucho, de Antonio Rodríguez Luna, que sabéis que es de Montoro, sobre el tema del territorio andaluz, la guerra civil, el desarraigo y este tema también de la memoria, de quiénes somos, de cuál es nuestro hogar, que creo que es algo también muy importante para nuestro territorio extendido, porque muchas veces estos lugares son genéricos, estas viviendas, estas casas, estos caminos, y buscando, buscando y rascando un poco siempre se encuentra algún argumento al que volver y en el que trabajar. Muchas gracias. ¿Qué opinas tú del proyecto este de Pedro García del barrio del Cordel de Écija? La última variante no la tengo especialmente reflexionada, ¿vale? La última variante. Yo estuve en gerencia, le estuve haciendo algunos avances en su momento y entonces lo que sí te puedo decir es mi opinión concreta. Yo creo que es muy reciclable lo que plantea el plan general en esa zona, en cuanto a que creo que se puede mantener la densidad de ocupación que se plantea, pero yo trabajaría mucho más la transformación de la Avenida de Cádiz y del propio camino del Cordel de Écija. Trabajándolos como unos nuevos viarios, en combinación los dos, probablemente peatonalizando parte de Avenida de Cádiz o convirtiéndola en un parque lineal interesante y poniendo en carga el Cordel de Écija como un viario que combinara
O sea, combinando Avenida de Cádiz con Cordel de Écija, creo que entre los dos se podría armar ahí cierta densidad y luego rebajar esa densidad hacia el río y ahí montar quizá un escenario un poquito más basado en espacio libre o en unos modos de habitar con una densidad más suave. Lo que plantean, bueno, ya te digo, no, prefiero no opinarlo, no es que esté en contra, creo que debería haber una reflexión más, quizá más sostenida en el tiempo, más amplia, pero yo te he dicho lo que yo opino, ¿vale? Porque sí que lo he estado trabajando y pensando ese lugar en concreto. Creo que se puede, creo que las constructoras podrían conseguir la misma densidad que se está planteando en el PGOU, incluso más, si se quiere, pero yo lo que propondría es cargarla en unos lugares más que en otros.